Hola mis panas de YouTube, si les gusta este contenido, les agradecería si dejaran su like y se suscribieran ya que más del 80% de las personas que mira mis vídeos no está suscrita, gracias y fin del comunicado. ¿Qué onda mis panas? Porque ustedes lo pidieron, regresamos con un nuevo juego divertido, en esta ocasión el poderosísimo, Evadiendo Impuestos con Don Cangrejo parte 2, en pocas palabras, la tercera parte del bot pistolas, pero protagonizada por Don Cangrejo, sin más que decir vamos a darle. Bueno, ya nos encontramos aquí, el objetivo del juego anterior era evitar que Don Cangrejo pagara sus impuestos, lo cual logramos después de enfrentar al gusanín el gusano, sin mencionar que también logramos escapar de Latinoamérica, por lo que veamos qué les espera a nuestros héroes. Are you boys all right? We'll be taking this. ¡Ay, no puede ser! Nuestro avión se acaba de estrellar, eso quiere decir que no logramos escapar de Latinoamérica, y nos acabamos de robar la camioneta de ese sujeto, el cual solo nos preguntó si nos encontrábamos bien. Como pueden ver, esta historia está basada en hechos reales, por lo que no hay duda que es completamente inspirada en Latinoamérica. Pero qué genial, en esta ocasión nos dieron nada menos que un lanzallamas, ya era hora que nos dieran una arma decente. Bueno mis panas, el objetivo de este juego es nada menos que eliminar toda la evidencia que dejamos cuando intentábamos escapar de la bella Latinoamérica. Todo parece indicar que nada más iniciando el juego ya contamos con las 5 estrellas, como en el GTA. Para nuestra mala suerte tenemos que regresar nuevamente al restaurante de Don Cangrejo, para quemar toda la evidencia que dejamos ahí, pero lo peor de toda esta situación es que ya no contamos con nuestro auto tuneado. Excelente, tenemos botellas de vidrio explosivas, les digo así porque si menciono el nombre de estas, seguramente el tío YouTube nos quiera tumbar el video. Ahora sigamos todo derecho. Lo veo y no lo creo, regresaron los cazarrecompensas mamadísimos, es ahora o nunca pana Don Cangrejo, demuestra quién es el mejor de todo fondo de bikini. Vengan por mi mendigos peces mamadísimos, vengan a probar de mi nuevo y mejorado lanzallamas. Queda uno, pero qué fácil fue mandarlos a dormir con San Pedro. Solo nos queda uno más. Ya tenemos el objetivo, por lo que ahora debemos deshacernos de toda la evidencia que dejamos, por lo que para lograr eso debemos llegar a nuestro restaurante sin que nadie nos descubra. Por cierto mis panas, como se llama el restaurante de Don Cangrejo, todos los que adivinen se ganarán un corazoncito y un saludo. Hay que tomar esas bombas para poder enseñarles algo sumamente muy genial. Mis panas, les voy a enseñar otra forma de cómo matar medusas, pero ¿qué pasó? Ay, no me la cuentes, ahora las medusas te pueden atacar, supongo que están enojadas por lo de la vez pasada. Hagamos como que eso nunca pasó mis panas, por lo que sigamos con nuestra gran aventura. Pero ¿qué carajos? ¿Soy yo? Este juego cada vez se pone aún más turbio. No se preocupen, si quieren visitar a San Pedro yo puedo ayudarlos con eso. Dejen de pelear, aquí el único que puede molestar a otros peces soy yo, por lo que no me dejan más opción que hacerlos brochetas. No me la puedo creer, ahora los cazarrecompensas trabajan con los policías, pero como contamos con un lanzallamas será más fácil el poder eliminarlos. Bueno, pero que ustedes no se cansen de perseguirme, ya va siendo hora de quemarlos a todos, recuerden que nada de esto es personal. Mis panas, soy yo, este juego tiene más violencia que el anterior evadiendo impuestos.
Eliminado, ahora solo nos faltan los policías. El problema es que ahora ya no lanzan hojas de papel con los impuestos, lanzan burbujas explosivas. Este juego podrá estar en dificultad extrema, pero como somos unos expertos podemos encargarnos sin problemas de estos policías. Muy bien, ya nos encargamos de todos, es ahora o nunca, vamos por más bombas para poder quemar toda la evidencia, de esa forma nadie se va a enterar que nosotros tratamos de evadir impuestos. Lo primordial será recoger todas las municiones ya que seguramente las vamos a necesitar. Ahora toca la parte más difícil, ¿cómo diablos vamos a destruir el restaurante? Creo que tengo una idea, lo vamos a hacer con mucho cuidado. ¿Saben algo? Al diablo con todo. Y así es como se destruye un restaurante, porque mi manera es la manera de los dioses. Ahora vamos a encargarnos de todos los testigos. Nueva misión, eliminar a todos los testigos de fondo de bikini, aunque eso incluya a las monas chinas. Ey, ustedes, díganme quién diablos es su jefe. Lo que más me sorprende es que no paran de salir policías y cazarrecompensas mamadísimos. Me pregunto quién los pudo haber contratado. No puede ser, no paran de lanzar burbujas explosivas, creo que no voy a poder esquivar todas, Don Cangrejo está bien gordo, es imposible que logremos esquivarlas sin recibir algún daño. Son resistentes pero creo que ya le estoy entendiendo al juego, si me acerco más a ellos puedo hacerles más daño con el lanzallamas, pero quedo desprotegido a un ataque de burbujas. Listo, eliminados, a por los siguientes. Miren mis panas, un fanático de BTS, les voy a enseñar cómo hay que tratar a los fanáticos de BTS. Jajaja, eso no me lo esperaba. Es hora de ir al infierno, pecadores, no pueden estar haciendo esos bailes en público, ahora que me pongo a pensar por qué carajos habían monas chinas en fondo de bikini, eso no tiene nada de lógica, pero por si las dudas, hay que eliminar a todos los testigos, sean monas chinas o peces. Ay, no me la puedo creer, la pequeña cagadita verde es la responsable de que nos persiga la policía, al parecer el plantón quiere evitar que logremos salir de Latinoamérica, pero lo que él no sabe es que somos unos expertos, y nadie nos puede parar. Vamos a por esos peces mamadísimos. Es hora de cambiar de planes, mis panas, ahora no solo vamos a eliminar a los ayudantes de esa cagada verde, sino que también vamos a mandar con San Pedro al plantón. Debo reconocer que son muy resistentes, pero nada que nosotros no podamos solucionar con nuestro amigo el lanzallamas. Es ahora o nunca, vamos a quemar a estos peces debajo del mar, sé que no tiene nada de lógica pero este juego jamás la ha tenido, solo es diversión loca y sin sentido común. Ahora que me doy cuenta, ¿dónde carajos está el toronjas? Se dio a la fuga y me dejó solo, si lo llegamos a ver está más que claro que también lo voy a quemar. Voy a por ti, mendigo pepinillo con patas. Ahora sí, mendigo pepinillo, estoy aquí para pisarte. El plantón nos pregunta si realmente pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, pues obviamente mi pana verde, yo soy el protagonista de este juego. Ya nos cargo la chingada. Ay, pero no me la cuentes, el enano verde acaba de activar su carta trampa, y lo peor es que es nada menos que su robot gigante, ahora la pregunta será, ¿cómo diablos se supone que nosotros vayamos a poder derrotar a esa cosa? No puede ser, el robot lanza burbujas explosivas, hay que cuidarnos que no nos dé ninguna de esas burbujas. Creo que ya lo tenemos donde lo queríamos, mis panas, es imposible que nos pueda ganar, enano dime qué te parece que no puedas ganarme. Espera, pero qué carajos, ¿en qué momento me bajo vida? No me la cuentes, el plantón está usando hacks. Ey, no puede ser, está usando una metralleta de burbujas. Pero qué pellejo, acabo de morir con mi propia trampa. Tus burbujas no me hacen ni cosquillas, vas a necesitar más que eso para poder ganarnos mi pana el pepinillo. Después de repetir el juego creo que ya le estoy entendiendo, para lograr eliminar todas esas burbujas solo necesito el lanzallamas, y las bombas se las lanzamos al robot para bajarle más vida. Mis panas, no nos queda de otra, es momento de activar el ultra instinto. Cambio de planes, ahora comete todas mis bombas, mendigo robot verde.
Tenemos que darnos prisa porque no me queda mucha vida y sería muy malo morir en estos momentos, ya que el juego no tiene un punto de guardado, ya que si mueres tienes que repetir todo el juego. Eso es, mis panas, ya lo tenemos donde lo queríamos, es momento de usar todas nuestras habilidades para lograr eliminarlo. Es sorprendente cómo se resiste a morir este robot, por más que le doy con las bombas es como si estas no le hicieran nada de daño, sin mencionar que es bastante complicado lanzarlas mientras tratamos de esquivar todas esas burbujas. Creo que ahora debemos concentrarnos más en protegernos que en atacar. ¿Se imaginan que ya casi para matarlo él termine matándonos a nosotros? Eso sí que sería un dolor de cabeza. Ya casi, lo tenemos confundido, el problema es que ya me quedé sin bombas, y a este paso me voy a quedar sin municiones del lanzallamas. Ahora sí, toma eso, Plankton, en tu cara mendigo enano verde, mis panas, logramos eliminar al robot, es hora de escapar. Lo bueno es que el Toronjas nos estaba esperando para poder escapar de Latinoamérica, por segunda vez, XD. No puede ser, ese enano verde jura que se va a vengar de nosotros, lo cual quiere decir que tendremos otro juego de esta aventura, qué genial, además después de mucho por fin pudimos escapar de Latinoamérica. Mis panas, tengo que reconocer que tuvimos una aventura bastante WTF, algo bastante común en este tipo de juegos del bot pistolas, realmente no esperaba ver cosas como las que acabamos de ver en este juegazo, quién diría que encontraríamos unas monas chinas en fondo de bikini, pero lo importante es que conseguimos pasar el juego. Bueno chicos, si quieren que sigamos jugando más juegos ya saben que pueden dejar sus sugerencias en los comentarios, muchas gracias por llegar hasta esta parte mis panas, los invito a suscribirse ya que no cuesta un peso, y si les gustó el video pongan su pulgar arriba, eso me ayudaría bastante, yo me despido, un abrazo y nos vemos en un próximo video, chao, se les quiere.